Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Bienvenidos a Emociones con Sabor con Madeline Rivera. Saludos amigos de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera y hoy estoy desde el albergue de animales Villa Michel, porque llegó el día de desalojar, desocupar los albergues. Y para eso tenemos a Edwin, quien ha adoptado esta belleza. ¿Cómo estás, Edwin? Bien, bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame, ¿qué te motivó a venir hoy para acá, al albergue de animales Villa Michel en Mayagüez? Sí, es que vengo para acá porque me gustan los pejos y los vi anoche en las noticias y como digo, tengo cariño. ¿Siempre has tenido perrito? Sí, sí, siempre, siempre. Ok, ¿y por qué él? Específicamente, ya vemos por qué él. Yo no sé, la nena le gustó y lo cogí, no sé, me gustó. ¿Qué tiempo tiene? Este tiene tres meses. ¿Tres meses? Sí. Bueno, ¿y qué realmente te pasa cuando un animalito como este llega a la casa? Bueno, no sé, pero me cambia la vida. Me cambia la vida. ¿Por qué? Y más contento, estoy más feliz y siempre me gustan los perros, siempre. ¿Te gustan los perros? Y los gatos, lo que sea, me gustan. Definitivamente, es una compañía increíble el tener una mascota, que la mascota sea parte de la familia, porque realmente tú llegas y no hay mal día. Sí. Y te cambia el día. Sí. Te cambia el día si has tenido, mira, tapones, que si el calor, que las malas noticias. Y estos seres de rabo, como yo digo, bueno, el de nosotros es tuco, vamos, pero también son válidos, te cambian el día y la noche también. Así que mira, ya sabe, si usted desea adoptar un gato, un perrito, para que sea parte de la familia, porque cuando llega un miembro de la familia es familia nueva y hay que ser responsable con sus vacunas, con desparasitarlo, con llevarlo a sus citas regularmente. Oiga, porque no es solamente darle comida, agua y amor. Sí, no. Hay que darle todo. Es un ser vivo que hay que darle todos los cuidados. Así que realmente adoptar una mascota es una de amor y hay que estar consciente de ese asunto. Y entonces, ¿ese es el único chico que nos llevamos hoy? Sí, y estoy esperando otras cosas ahí, otros gatitos ahí. ¿Vas a seguir adoptando? Sí, me voy a llevar dos más gatitos ahí que me gustaron y me los quiero llevar. Míralo, llegaron aquí. Lorenzo, ¿cómo está, gente? Bien, estoy contenta por estar aquí compartiendo con todos ustedes, importante, pero a la misma vez un poco indignada, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos haciendo una celebración, ¿verdad? Como uno dice, de amor y de amor compromiso. Y compromiso. Y de repente caminamos un poquito más adelante y cerca del portón nos dejaron estas dos gatas. O sea, cerca del albergue Villa Michel, no en lo una vi. Actividad
de adopción nos acaban de dejar una cajita con estos dos gatitos tan hermosos. ¿Qué tiempo tendrán? No sé qué tiempo tendrán. Pero son bien pequeños. Pero son pequeñitos. Es indignante esta situación. De yo haberlos visto, los hubiese radicado y los hubiese llevado al tribunal por abandonar estos animales, porque eso es un delito. Uh-huh. Porque ¿qué ley aplica? La ley 154 aplica con relación a esto. El caballero que está aquí presente pidió, ¿verdad?, adoptar los dos gatitos, y Villamichel le va a obsequiar la vacunación y la desparasitación de ellos. Wow. Totalmente gratis. Uh-huh. Wow. Por este gesto. Exacto. De amor. Ese es un acto de amor. Eso es un acto de amor, definitivamente. Uh-huh. Y necesitamos, ¿cuál es el nombre de usted? Edwin. Don Edwin, necesitamos más personas como usted. Sí. Sinceramente. Sí, porque él no lo pensó. Él me vio con la cajita y dijo, yo los quiero. Te vio con la cajita, gente, y su indignación. Definitivamente. Su indignación hasta esta situación que estamos aquí celebrando e invitando a las personas que se acerquen al albergue de animales Villamichel en Mayagüez, y de repente otra persona que estaba saliendo con sus animalitos, oiga, dice, mire, hay una cajita. Y estos seres tan hermosos, tan, lindo, tan pequeñitos. Lindo. O sea, esto es un delito. Y lo dejaron. Abandonar estos animalitos por ley es un delito. Exacto, exacto. Y cuando las personas ven, ejemplo, una cajita así, que son tan comunes y tan comunes, dejan una caja y nos acercamos y hay dos, tres, cuatro. Yo tengo un gatito que uno de mis hijos encontró en la carretera con cuatro gatos y uno de esos es mío. Y de verdad me tiene enamorada. Pero si alguien lo ve, ¿puede llamar al cuartel? De verlo, responsabilidad, ¿verdad?, de los municipios. Okay. Atender los animales que son realengos. Es importante llamar a manejo de emergencia o los municipales y darle conocimiento de lo que encontramos. Y ellos entonces van a disponer, nos van a llamar a nosotros, obviamente, vamos a hacer un informe y vamos a actuar con relación a esto. Y en caso de que un animalito como este esté en un carro, por ejemplo, a su suerte, con esta temperatura que verdaderamente es sofocante, dejar a un animalito, e incluso nosotros, o un niño, dejarlos solos en un carro, es como estar en un horno. La ley 36 del buen samaritano protege las personas que, un ejemplo, están caminando, se percatan, ¿verdad?, de que en un carro hay un niño o un animalito. Sí, va a proteger que usted rompe ese cristal y no va a incurrir en daños, siempre y cuando usted verifique que el dueño no está cerca. Uh-huh. Si el carro está cerrado, si el carro no tiene aire, inmediatamente usted va a romper la parte donde no esté cerca el animalito, para obviamente no hacerle daño al animal ni a usted mismo hacerse daño. Y inmediatamente vamos a llamar al 911, uh-huh, se van a comunicar con nosotros, con los bomberos, emergencia médica, con todo lo relacionado que tenga que ver con la vida, y vamos a llegar al lugar. ¿Okay? Okay. Y si la persona se queda, puede servir de testigo para nosotros. Uh-huh. El animal que tenga los daños se va a llevar a un veterinario para verificar, ¿verdad?, y darle los primeros auxilios. Uh-huh. Y la persona sí incurre en delito también. Okay. Si el animal muere, pues es grave. Es grave, es grave. Y entonces, si aparece esa persona, ¿realmente se le orienta? No, si el perrito va a morir, si el perrito murió en ese incidente, se le va a erradicar cargos. Se le va a erradicar cargos. Y como quiera, aunque no haya muerto, correcto, es un delito. Es un delito. Tener un animal dentro de un vehículo y tenerlo sin oxígeno. ¿Y ese delito qué incurre? ¿A qué se expone esa persona? Esa persona se expone a cárcel. ¿A cárcel? Sí, señor. Y yo me imagino ustedes no porque tienen... es grave. Claro, no tienen manos, me imagino, tantas manos para todo lo que está sucediendo con los animales. Es mucho, así que le exhortamos a las personas, ¿verdad?, que nos pueden ayudar, puede ser dando su nombre. Uh-huh. Y también lo pueden hacer anónimamente. Ah, no, eso es importante. ¿A qué número de teléfono se pueden comunicar? 787-832-9696, y allí te conectan directamente con el distrito de donde ocurren los hechos. Ok, ¿el número de teléfono nuevamente? Por lo menos el de Mayagüez. Correcto. Donde yo trabajo, 787-832-9696. Pues ya sabe. Sí. O 2020. O el 832-2020. 2020, ya sabe, hay que ser responsables en todo momento. Miren, nuestros animales cuando llegan a la casa se vuelve una fiesta. Definitivamente nos alegran la vida y es un amor
y una bondad increíble. Así que ya sabes, acérquese hoy, ahora, al albergue de animales Villa Michelle. Mire, se puede llevar un ejemplar de belleza como este, o estas cositas hermosas, unos que gatitos. Que ya tienen casa, ya que tienen ya, casa, ya tienen amor, cuidados necesarios, así que podemos hacer la diferencia, los buenos somos más. Los buenos somos más, no nos quitamos. Y personas como Edwin es el ejemplo de un buen samaritano. Definitivamente. Que, definitivamente. Lo felicitamos de parte de la policía de Puerto Rico. De gracias, gracias. Gracias, Edwin, y gracias. Tienes a mi gente. Respeto y mi admiración. Gracias, gracias. Nos vemos, gente, así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. ¿Quieres un sistema de energía renovable con el mejor servicio y el mejor equipo? La compañía es Pura Energía. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, estamos con, ¿qué te digo? Con Eugenio Crespo, el mascaracachimbe, ¿de qué? Del albergue de animales Villa Michelle, ¿ah? Con todo y una telita de araña en la cabeza. ¿Cómo estás, Eugenio? Estamos muy bien, muy contentos. Aquí esto fue un arreglito que nos hizo la payasita arcoíris. Bueno, cuéntame de la adopción. ¿Qué las personas que nos están viendo y nos están escuchando, qué pueden hacer para llegar en cualquier momento, cualquier día de la semana, al albergue de animales en Villa Michelle? Bien importante, de lunes a sábado, ya después de 9, entre 9, 9 y 30, ya tenemos todo ready. Hasta las 2 de la tarde pueden venir por acá por Villa Michelle, darse la vueltita solamente a ver los animalitos que tenemos, perros y gatos. Uh-huh. Si desean adoptarlo, pues obviamente hay un documento, tienen que firmar un documento de saber dónde usted vive, si usted se muda, para dónde va a ir el perro. Son preguntas que le vamos a hacer generales, pero sobre todo les recordamos que los animales de Villa Michelle salen vacunados y esterilizados. ¿Salen listos ya? Sí, nosotros no damos animales ni creemos en la reproducción de animales. Ajá. Ni creemos en darlo para que después los traigan a operar, porque tú pierdes contacto con esa persona y se hace mucho más difícil. Entonces, nuestra forma de funcionar toda la vida ha sido el animal ser esterilizado, ¿verdad? Y entonces se dan la vuelta por aquí, bien, vienen con la familia. Tenemos que recordarle que el perrito no es para el nene, que eso pasa mucho. Sí, qué bueno que traje ese punto. El perrito no es para el nene. No, ¿por qué no? No, porque el nene no va a... que el nene sea yo, Eugenio. Si eres tú, hacemos su excepción. Pero, ¿qué pasa? El nene no va a ser el responsable de la mascota, el nene no se va a encargar de la comida, de cuando el perro se hace su caquita, ese es su orín. Va a pensar que es un juguete. Que es de un momento, juguete. Los primeros días es el, tú sabes, el acabose. Él le va a dar mucho cariño y amor, sí. Y los adultos nos tenemos que asegurar que lo haga. Pero esa parte del mantenimiento de la mascota nos toca a nosotros, claro. Los adultos. Claro, usted va a enseñar al niño, él come, él toma agua, no tiene agua, vamos a echarle. Hay que pasearlo. Educación. Claro. Va a educar a ese niño, pero no es que el nene quiere... Y porque el nene quiere, porque el nene no va a ser el responsable. Uh-huh. Siempre la mascota va a ser responsable de nosotros, los adultos. Por eso, en esa línea, una mascota no debe ser un regalo de Navidad o de cumpleaños, ¿tú sabes? Puede ser un regalo si ya la familia tomó la decisión de que quería adoptar. Claro. Y que ese niño está al tanto, la niña está o la niña, o el niño están al tanto. El tanto, que puede ser que llegue en cualquier momento. Sí, mira, como familia ya nos mudamos a una casa, vivimos un apartamento, no podemos, pero siempre fue nuestro deseo tener una mascota, pues ya tú estás listo porque claro. Tú lo querías. Entonces, tú puedes adoptar, pero no llegues a una casa, mira lo que te traje. ¿Por qué? Exacto. Porque si yo te traigo algo, tú dices,
ay, qué lindo, Eugenio, pero ¿por qué él me trae esto si yo no quería esto? O sea, yo no puedo tener bregar con esto, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que pasa. Las personas lo aceptan, lo adoptan, pero después, ¿dónde va el perro a parar? Atrás de la casa. Sí. Porque ellos no lo querían, porque no era una mascota. No querían tener una mascota. Yo quería, ¿entiendes? Y eso no debe pasar. Okay. Si la familia no está al tanto de que va a llegar una mascota, sea ave, sea pez, sea un pejito, un gatito, ninguno. Hay que avisarle y la persona tiene que estar de acuerdo. Sí, me va a regalar un pez, qué chévere, lo quiero, pero que se sepa. Que se sepa, que se sepa. Que no sea sorpresa. Y conlleva unas responsabilidades. Oye, la responsabilidad se educa a la persona, a ese niño, a esa niña, a ese adolescente. Correctamente. Definitivamente. Eso hay que hacerlo especialmente. Y necesita una mascota necesita tiempo. Nuestro, y máxime con este ahorro de vida que trabajan, los dos personas que están a cargo de la casa trabajan, los niños están en la escuela y después tienen tutoría y juego de soccer y juego de baloncesto, está solo ese perrito, ese gatito. Claro que sí, mira, los animalitos, ¿verdad? Nosotros los que trabajamos sabemos que ellos van a estar muchas horas solos. Esa es la realidad, pero lo compensa con el tiempo que usted está en su casa, le da su, ¿verdad? Obviamente siempre le va a dar sus cosas necesarias, pero eso es lo que más yo necesito en ese momento, es ese cariño, ese interactuar, esa socialización de la mascota, que cuando tú llegaste es lo que él quiere. Claro. Eso es lo que él decía, que usted lo apapache, lo adañoñe. Además que y me preguntan, Madeline, me preguntan que cómo uno sabe si una mascota se adapta al estilo de vida de uno, sobre todo un perrito satito, si hay alguna característica física, el tamaño, la energía. Ok, mira. Hay animales que si usted ve un sitio pequeño, no vaya a adoptar un perro grande porque realmente el espacio no es suficiente. Ahora, los animales tienen la capacidad de acostumbrarse a cualquier lugar. Generalmente, el proceso de adaptación de un animal adulto puede tardar hasta de un mes hasta tres meses. Yo adopté una que la rescaté precisamente de ese palo de mango, adulta. Y cuando me veía, me ladraba y se escondía. Y con la única que socializaba era con mi esposa. Ya al mes y medio. Fue poco a poco. Fue poco a poco. Ahora soltando. Cuando yo llego, no, ella le gustan mis piernas, pues ya sabe que yo la ñoño. Ay, y ya cambió todito. ¿Le gustan sus piernas? En mis piernas ella está ahí tranquila. Y dice, aquí no me saca nadie. Pero es un proceso, la gente le pasa, madre. Claro. Qué bueno ese punto. Mira, pero es que el pejo no ladra. El pejo no sale de debajo de la cama. Claro, mi gente. Ha pasado. Está en un proceso de adaptarse. Bueno, y no se sabe lo que ha pasado antes. Claro que sí. Exactamente. Que ha sido maltratado. Imagínese que lo sacaron de una casa. De una casa llegó un albergue. Exacto. De un albergue cogió para otra casa. Entonces el animal se tiene que acostumbrar. Claro, o sea, que eso es un proceso y lo que necesita la persona es orientación. La educación es lo mejor en todo esto. En todo, en toda la vida. La edúquese. Y hay personas que bregan con conducta de animales. Claro que sí. Y que saben cómo socializarlo. Tiene que tenerle juguete. Oye, hablando de la educación, la nutrición es importante. Tenemos que educarnos en cómo nutrir a esa mascota. Ciertamente, muchas personas no saben que un perro hasta el año se le debe dar comida por lo menos tres veces al día. ¿Cuántas veces? Ya nosotros, los muchachos, estamos todos. ¿Cuántas veces al día le estás dando comida? Dos. Por eso, ponemos ese cuerpito que no está bien. Desarrollándose no bien. No está bien. Entonces decimos, no, mira, dale una vez. Él todavía hasta el año, dale tres veces. Ya después del año puedes bajarle a dos veces al día o una también. Pero realmente eso es importante, por lo menos mientras son pupis, tres veces al día. Por lo menos los canes, en el caso de los gatos, deben tener comida todo el tiempo. Todo el tiempo. Un gato te come de 12 a 14 veces al día. ¡Wow! ¡Wow! ¿Sí? Hay gente por ahí también. Sí, hay muchos humanos también. Pero ¿qué te digo? De 12 a 14 veces al día, yo no sabía eso. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es que comen un poquito. ¿Tú no has visto que el gato se llena como el perro? Bueno, excepto el mío. ¿Qué hace el tuyo? Es comer todo de cantazo. Se llama Chiquilín y es una belleza. Y se va a dormir. Está un poquito... Ajá. Y después se va a dormir. Se le hace un poquito difícil moverse. Exactamente, bueno. Tengo un nieto también que no se mueve. Mira, pero también en el albergue de animales Villa Michel hay servicios de esterilización para mascotas, desparasitarlos. Ciertamente, sí. Mira, desde el año 89, que nosotros comenzamos a dar servicios, siempre hemos dado servicios veterinarios de esterilización y vacuna. Ahora tenemos otros servicios que hemos añadido de atención veterinaria, pero siempre, actualmente contamos con 4 veterinarios y 3 de ellos básicamente son para esterilización de mascotas. Okay. ¿Sabe qué? Claro, son tantas y tantas personas que quisieran operar que nos damos abasto y la gente se molestan con nosotros. Yo llamo y no cogen el teléfono. Una cosita, no es eso, es que son tantos los que solicitan que nos damos abasto, pero sí, el servicio de esterilización se estableció desde que el albergue comenzó. ¿Hace cuántos años? Bueno, el albergue comenzó desde el 89, porque yo empecé aquí en el 89, Madeline. ¡Wow! Desde el año 89. ¿Qué te digo? Que eso es muchísimo. Yo estaba aquí, en ese momento todavía no habían animales, estaban terminándose lo que era la construcción, y yo empecé pintando las jaulas de perro, que yo nunca he sido pintor tampoco. Pero me dediqué a eso, hice eso y después seguí y aprendí todo lo que es el mundo de los animales. Y enamorado.
Oh, imagínate, yo no me voy a retirar nunca. Nunca. No, no me jubilo. Y siempre van a ver esa sonrisa, porque realmente amas lo que haces. Sí, me gusta mi trabajo. Sí, esto sí, para sí. mí es mi vida. Eso a veces me ha traído problemas. ¿Por qué? Porque dicen, tú, a ti te gusta más el trabajo que otras cosas, que la casa. Ándale. Bueno. Y es que me gusta, lo disfruto y sobre todo, Madeline, cuando tú puedes ayudar a una persona. Sí, tienes ese compromiso. Eso a mí me compromiso gusta. De que cambiar la vida, no solamente de esa mascota, es un ser vivo. Exacto. Pero cuando llega a un entorno y es parte de una familia, cambias la vida completa, el entorno completo. Eso completo, es lo bello completo. De Y tenemos que recordar que cuando ayudamos a una mascota, ayudamos a un ser humano. Porque claro. ese bien que le hacemos a esa mascota es para ese ser humano también. Sí. O sea, no podemos decir esto es para pejo y gato, no. Hay un ser humano que es el que lo lleva, que es su guardián. Claro. Y la felicidad de ese animal está, esa felicidad también. Pasa mucho con personas mayores que viven solas, que adoptan un perro, un gato, y la vida les cambia completamente porque tienen una responsabilidad de darle comida, despertarse, salir de la cama, están deprimidos, no puedes, no tienes tiempo de eso. Exacto. Tienes que caminarlo, así que sí. haces actividad física, son muchísimas cosas. Muy cierto, muchas veces yo le digo a las personas, y hoy estaba hablando con un cliente aquí, le digo, a veces esa mascota es el único afecto que recibe ese anciano ese día en su casa. Claro. Entonces, a veces los hijos, porque papi está bien, porque mami está bien, hay que quitarle Le el espejo, no, hay que dejarle la mascota. Exactamente. Si esa es su compañía, es el que lo hace, está tranquilo, que el espejo. Mire, usted como hijo, ayúdele, pero esa mascota es la compañía claro. de él. Y viceversa. Y a veces, ese madre, adulto también es la compañía de esa mascota. Y mucha gente no lo sabe, a veces esa mascota es el vínculo que queda con la pareja que murió. Claro. Porque ese era el espejo de mi esposa. Y es lo que me la recuerda. Sí. Y ese amor que yo le doy a él es lo último que me queda de ella. Sí. Mucha gente no entiende eso. Ha pasado mucho. Mucha gente no entiende yo eso. Yo pasé por eso con mi mamá y el perrito nuestro era el vínculo de nosotros con ella y papi, mi papá. Así y cuando que, fallece entiendo. El animalito, para uno es un dolor más fuerte. Oh, sí. Oh, porque sí. ya se rompió esa claro que me que quedaba. Sí. Y eso a veces la gente no lo entiende, pero bueno, es la educación. Madre. Es la educación y la sensibilidad hacia eso. Exactamente. Mira, ¿dónde queda el albergue de animales Villa Michelle y a qué número de teléfono las personas que nos están viendo y escuchando pueden Sí, mira, pueden nosotros llamar. Estamos en Mayagüez, lo cual es de punto de referencia, el Palacio de los Deportes de Mayagüez. Esa es la avenida Pedro Albizu Campos. Okay. Al final de ahí, hay un semáforo y la carretera que le cruza es la carretera 106. Ahí a la izquierda, la carretera 106 a la izquierda, va a buscar una fábrica que hay allí, se llaman Prama, pero también hay un rótulo que dice Villa Michelle, y a la izquierda está la calle Las Marías, donde estamos nosotros. Calle Las Marías, sube por ahí, ahora mismo hay unos flamboyanes, que están medio florecidos, pero los flamboyanes, aquí estamos. Todos los días, de lunes a sábado, estamos aquí en Villa Michelle. Y los lugar? Domingos, por si acaso, ajá. el personal viene a limpiar y alimentar los animales. Claro. Se van temprano, no atendemos público, pero estos 7 días. Wow, 7 días. Eso es compromiso. Compromiso. Definitivamente. Así, así que gracias por hacer la diferencia, gracias no solo en los animales, sino también en esas familias que llegan hasta aquí y se llevan otro miembro de la familia. Muchas gracias a ustedes por ¿Número todo, de todo teléfono? Lo que hacen por nosotros. 787-834-4510. Pero tenemos un WhatsApp que no es para contestarlo por llamada, es para que usted me envíe el mensaje. 939-777-2857. Ahí usted me manda foto, que tengo un perrito, la situación que podamos. Por WhatsApp se nos hace fácil contestarle al mismo y estamos en contacto. Exacto, excelente. Así que gracias, Eugenio. Gracias a ustedes. Mire, continuamos en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía. Mi nombre es Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info@aguaco.com. Visitando nuestra página web www.aguaco.com, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Pura calidad, puro servicio, pura energía. Energía confiable. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta.
vuelta a Emociones con Sabor. Ya estamos con Génesis. ¿Cómo estás, Génesis? Mucho gusto, mucho gusto. ¿Cuál es tu apellido, Génesis? Mi apellido es Quiñones, Génesis Quiñones. Soy la fundadora de Pasao. ¿Y qué es Pasao? Pasao, estamos ofreciendo snacks deshidratados para mascotas. ¿Por qué? ¿Cómo comenzó esto? Pues tengo una mascota que padece dermatitis. Y pues dije, déjame buscar cómo yo puedo controlar eso, cómo puedo ayudarlo. Pues nada. Comencé a buscar información sobre los snacks que ofrecen las tiendas grandes y todas esas cositas. Que tienen muchos preservativos. Exacto, correcto. Pues ahí encontré que tienen muchos preservativos, muchos ingredientes que en realidad no son aptos para una mascota. Uh-huh. Y ahí comencé y decidí buscar información sobre comida deshidratada. Y ahí comencé a deshidratar treats para mi mascota. Y gracias a eso, pues ha ayudado su nutrición sumamente. ¿De verdad? Sí, sumamente. O sea, ¿la dermatitis se alivió o se fue? No, se alivió completamente. Yo la puedo controlar ya con baños, cositas así, pero es un cambio súper, súper enorme. Del cielo a la tierra. De verdad, que es súper diferente. Oye, ¿y qué deshidratas? Deshidrato un poco de todo. Ajá, pues, cuéntame. Nada, vamos a ver por aquí. Tenemos esos treats. Sí, aquí estos son orejas de cerdo deshidratadas, las corté en strips. Eso funciona más como un chew para las mascotas y además de que es nutritivo también, claro. Tiene su proteína. Uh-huh. Tengo por aquí. Estos son hígado con calabaza. El hígado funciona como pues proteína, sus vitaminas y entonces la calabaza funciona como un probiótico para las mascotas. Bueno. Es súper bueno para gut health. Oye, sí, porque el hierro usualmente lo necesitamos, pero es fuerte. Exacto. En los humanos, así que me imagino en ellos también. Exacto. Por aquí, ¿qué tenemos? Estos son beef strips. Que eso es un snack y que le gusta la carne a los perritos. Y como es solo un ingrediente, no tiene más nada. No tiene sal, o sea, no hay nada. Yo así mismo como lo busco, trato de buscarlo de algún lugar local. Ajá, perfecto. Lo busco de ahí y rápido lo preparo para deshidratar. ¿Y cuánto tiempo toma esa deshidratación, ese proceso? Depende de qué tipo de carne estoy deshidratando. Las patas de gallo pueden tomarme de 48 horas a 102 horas. ¡Wow! ¿Bastante? Entonces, sí, las patas de gallo se ven más de 3 días. Se ven sencillas, pero toman su tiempo. Ya la carne, pues dependiendo de cómo voy, pues pueden tardarse sus 24 horas. Yo trato de ponerlo en una temperatura lenta para que no quite todos esos los nutrientes, ¿no? Ajá, los nutrientes y todas esas cositas. Lo hago en un grado pequeño, bajito, para que se cocine bien, pero sin quitarle esos nutrientes que tiene. Porque son importantes. Exacto, eso es lo importante, eso es lo mejor para la mascota. Exacto. Bueno, y además, ¿qué hace esta pata de gallina por nuestro perrito, nuestra mascota? Las patas de gallina funcionan como un cepillo natural. Ayuda pues con los dientes, para mantenerlos bien, limpios, saludables. Además de eso, ayuda con las coyunturas, porque pues tiene su glucosamina y todas esas cositas que para los perros que son viejitos ayuda sumamente. Pero yo siempre digo a las personas, comienza desde chiquitito. Eso para ayudarlo, que cuando ya sean grandes, mira, estén como nuevos. Exacto. De repente dos o tres adultos debemos comernos una cosita de esta, para los dolorcitos, para prevenirlos. Mira, si las personas interesadas en cuidar y darle aún más amor a través de la nutrición a sus mascotas, ¿dónde te consiguen? Bueno, me pueden conseguir en Instagram. Ahora mismo está comenzando y ya mismo, yo diría como para el próximo mes, vamos a tener más información ahí. Nos puedes conseguir como Pasao, que es Pawsao, Pasao, o me puedes ya mandar un mensaje por WhatsApp, que es 787-460-1899. Y además de eso, de los snacks deshidratados, nosotros sí vamos a ofrecer camisas para los pet lovers. ¡Ay, qué lindo! Que van ahí, brutal, porque mira. Cuéntame. El nombre Pasao, ¿por qué es Pasao? Pues mira, porque nosotros estamos a otro nivel. Están pasados. Pero uniste ahí los posts, esa huellita que ellos dejan en nuestra vida, pues mira, ellos están pasados dejándole amor a uno. Sí, claro, aquí las mascotas siempre están pasadas. Así que el número de teléfono nuevamente, Génesis. 787-460-1899. Así que búsquela en Pasao para que, mire, tenga su mascota a otro nivel y esté pasado. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía. Nacimos en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla, que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla, siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Pura calidad, puro servicio, pura energía. Energía confiable. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Un sabor con Madeline Rivera y hoy se trata de las mascotas. ¡Ay, qué bellas y preciosas son! Y Madeline ha estado hablando de ellas mucho en el día de hoy, así que voy a tocar el tema de las mascotas y cuáles son los beneficios, ¿verdad? De estar adoptando mascotas. Adoptar mascotas es una opción beneficiosa, tanto para los animales como para las personas y la sociedad en general. Aquí hay algunas razones por las cuales la adopción de mascotas es preferible en comparación con la compra de mascotas. Primero que todo, salva vidas. La adopción de mascotas, especialmente de refugios y rescates, da la oportunidad a animales abandonados o en situaciones de calle de encontrar un hogar amoroso en lugar de enfrentar la posibilidad de ser sacrificados. Promueve la ética. Al adoptarla se evita apoyar criaderos y tiendas de mascotas que a menudo contribuyen al tráfico de animales y la cría de indiscriminada, que puede llevar a condiciones inhumanas y problemas genéticos de los animales. La adopción de un compromiso implica un compromiso y una responsabilidad hacia el bienestar del animal. Los adoptantes suelen estar más conscientes de las necesidades de la mascota y tienden a cuidarla mejor. En refugios y rescates puedes encontrar una amplia variedad de mascotas de diferentes edades, tamaños y razas, lo que permite encontrar la mascota que se ajuste a tu estilo de vida y preferencias. Los refugios y rescatistas suelen brindar atención médica, esterilización y cuidado, como vieron el día de hoy, básico a los animales antes de la adopción, lo que te asegura llevar a casa una mascota saludable. Los animales adoptados a menudo forman un vínculo especial con sus dueños, ya que parecen apreciar la oportunidad de nuevo comienzo y muestran una gratitud especial. Adoptar te conecta con una comunidad de amantes de los animales que valoran la adopción y pueden brindarte apoyo, consejos y recursos, como han visto en este programa de Emociones con Sabor. En general, adoptar una mascota es más económico que comprar una de raza, ya que muchas veces los costos de esterilización, vacunas iniciales y microchip están incluidos en la tarifa de adopción. La adopción de mascotas resalta la importancia de tratar a los animales con compasión y responsabilidad, fomentando una conciencia social más amplia sobre el bienestar animal. Adoptar en lugar de comprar contribuye a reducir la sobrepoblación de animales en refugios y calles, lo que disminuye la necesidad de eutanasia y el sufrimiento animal. La adopción de mascotas no solo cambia la vida del animal que es adoptado, sino que también puede enriquecer la vida de los dueños con amor, compañía y alegría. Y por eso, yo, Pedro Hernández, aquí en Emociones con Sabor, siempre estoy a favor de la adopción de mascotas. Yo mismo, en nuestro hogar, nuestro Coco, querido Coco, es una mascota adoptada, muy bella, muy preciosa. Es un rescate que hicimos desde Ponce y ha sido una mascota perfecta para nuestro hogar. Así que yo les exhorto a todo el que está escuchando, en vez de ir y comprar una mascota cara, vaya y salve una vida. Y mira qué bien. Salve una vida
adoptando una mascota para su hogar. Gracias por estar escuchando Emociones con Sabor y gracias a todas las emisoras de radio que son parte de la red informativa de Puerto Rico que están escuchando ustedes ahora mismo esta programación tan excelente de Emociones con Sabor. Gracias por prestarme sus oídos. Nos veremos en el próximo programa de Emociones con Sabor con Madeline Rivera y Otero aquí en la red informativa de Puerto Rico. Gracias por sintonizar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes en las siguientes emisoras: Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM y WMDD 1480 AM. Emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por haber sintonizado Emociones con Sabor.